Esto no es el comienzo de la campaña. Nosotros hemos estado ya durante 2 meses, amigos y amigas, 2 meses trabajando ya pueblo a pueblo, isla a isla, para defender las cosas de Canarias, para defender no solo a los sectores productivos de las islas, sino también a los ciudadanos y ciudadanas que tienen problemas y cuya respuesta en muchas ocasiones no solo está aquí, no solo está en Madrid, también está en Bruselas. Y en estos meses, recorriendo cada una de las islas, hemos puesto el acento en aquello que más preocupa a los ciudadanos de Canarias, en el crecimiento de la población, cómo eso afecta al territorio de Canarias, cómo eso afecta a los equipamientos, a las viviendas, a la posibilidad de que los canarios tengan un sitio para vivir, cómo afecta también a la movilidad, al agua, a las condiciones de vida en general de los canarios, a tener un trabajo. Y esa es la preocupación que tenemos, ese es el acento que vamos a llevar desde Canarias a Bruselas para tener en cuenta no los problemas entre los azules y los rojos, no los problemas, las disputas entre uno y otro, sino los problemas que realmente preocupan a los canarios. Miren, hace 5 años nos quisieron echar de los terreros de lucha, además con malas mañas, nos quisieron expulsar. Y dimos la pelea, dimos la luchada, hicimos un esfuerzo y el año pasado, en la primera agarrada, volvimos a estar en el gobierno de Canarias, en los cabildos, también en cada uno de los ayuntamientos. Porque molestamos, pero no pueden con nosotros, porque nuestro interés es defender a los canarios. Y lo vamos a hacer todos los días, lo vamos a hacer en cada uno de nuestros suspiros. Lo hicimos también pocos meses después, en otra luchada para llevar a Cristina Valido a Madrid. Y lo hicimos. Y les impusimos la Agenda Canaria, tumbamos a uno y tumbamos a otro para que la Agenda Canaria estuviera en los 2 partidos centrales. Y ahora nos queda la tercera luchada. Yo no diré que es la más importante, pero es la que nos va a dar todas las victorias. Para estar no solo en Canarias, como estamos gobernando en cabildos, en gobierno, en ayuntamientos, no solo para imponer nuestra agenda en Madrid, sino también para llevar nuestro acento a Bruselas. En esa luchada les quiero ver a todos, de aquí al día 9 de junio, trabajando, peleando, ganando sin pasividad, ganando, ganando y movilizando a todo el mundo. Muchas gracias, amigos. Piensen que estas elecciones europeas nos quedan lejos, nada más lejos de la realidad. La realidad es que estas elecciones son muy próximas porque los problemas que tenemos en Canarias están muy próximos a Europa. Y es en Europa donde se defienden esos problemas. El segundo motivo es que tenemos un proyecto político para Canarias que es el mejor. Hace escasamente 1 año y medio, todo el mundo, salvo nosotros, aquellos que siempre hemos estado aquí, empezando por ustedes que están aquí ensobrando, ayudando, construimos de nuevo un partido político que demostró que volvía a gobernar. Y los que nos daban por muertos, resulta que fracasaron. Y esto se debe a ustedes, los mismos que están hoy aquí para defender el proyecto. Y en tercer lugar, porque tenemos un candidato que es el mejor candidato que se puede tener a unas elecciones europeas, Carlos Alonso. Un extraordinario presidente del Cabildo de Tenerife, una persona preparada, una persona en la que se puede confiar y una persona que conoce Europa lo suficientemente bien como para defender a Canarias y a Tenerife en Europa. Carlos Alonso, nuestro mejor candidato. ¡A por ellos, amigos! ¡Suerte y a trabajar! Coalición Canaria está preparada por toda Canarias. ¡Por toda Canarias! Nos hemos puesto los tenis para patear las calles, tocar en las puertas, decirle a todos los canarios que no hay más opciones, que no se dejen engañar. No se dejen engañar cuando cierren las urnas. Cuando cierren las urnas habrán sido elegidos los de azul y los de rojo. Pero en Canarias solo tendrá una opción, la mejor de todas, es poner a Carlos Alonso en Bruselas. Y es lo que vamos a hacer entre todos. Carlos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me acompañaste durante toda mi campaña. Gracias a ti
y gracias a toda la gente de Tenerife. Recuperamos el Cabildo, recuperamos el Gobierno de Canarias, recuperamos muchos de los ayuntamientos. Pero lo más importante es que ahora Canarias, Canarias con mayúscula, va a tener el poder de su acento en Bruselas. Muchísimas gracias y vamos a por todas. 15 días para pelear, a luchar, a trabajar. Y ahora que no está Paco, a trabajar, a patear y a trabajar.